Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo crear un intro en CapCut para darle inicio a tus mejores videos. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. En muchas series, programas de televisión, películas y videos, existe un espacio inicial donde se muestra un intro. Esta contiene brevemente información del canal, de la serie o del creador con el objetivo de captar el interés del público. Esto no puede ser mayor a un minuto. Es importante crear un ambiente llamativo para crear esa intriga en los que miran el video. CapCut es una aplicación sencilla de trabajar donde vas a ser capaz de crear escenas impresionantes y muy rápido. Lo mejor es que vas a poder darle tu estilo e imprimir tus ideas y se verá de excelente calidad. Lo primero que tienes que tener es descargar la aplicación en tu móvil. Esta la puedes obtener gratis en tu tienda de descarga. Ya habiendo descargado e instalado la aplicación, vas a ingresar a ella y vas a presionar en Nuevo Proyecto. Se abrirá en el apartado de álbumes y escoges los videos o imágenes que vas a usar en tu intro y le das en agregar. Ahora verás el panel de edición. Vas a presionar en efectos en la parte inferior derecha y presionas en efectos de video. Aquí saldrán varios. Algunos te saldrán con una flecha en la parte de arriba indicando que los puedes descargar. Al seleccionarlos se agregarán al video. Y como ves, en la parte de arriba dicen los nombres de los efectos. Ahí podrás explorar muchos más. Una vez termines, puedes escoger el tiempo determinado ajustando la barra de tiempo. Si le das atrás, puedes agregar efectos corporales también. Ingresas y puedes tocar en ellos y te pone el efecto para que veas cómo va quedando. Una vez lo tengas, le das en el icono de check y le das play para que veas el resultado. También puedes agregarle música, para eso dirígete al menú inicial y presionas en audio. Luego escoges sonidos, te mostrará varias tendencias. Eliges uno y le das en el botón de descarga si no lo tienes. Luego pulsas en el signo de más y este se añadirá. Le das atrás para ponerlo a reproducir y mira lo que has hecho. Al terminar, le das en el botón de la flecha de arriba y este comenzará a exportarse. De esta manera concluimos este video, espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.